Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Noticias con Café a esta hora, tempranito, a las 7 y 47 de la mañana. Temprano, porque hay que arrancar hoy a hacer diferentes asuntos tempranito en la mañana, lejos del área metro. Y bueno, por eso estamos aquí, porque no queremos dejar que pase una hora más desde la mañana de este viernes 23 de julio del 2021. Para Hacer análisis de lo que me parece es una vergüenza desde el punto de vista de lo que debe ser un jefe o una jefa de agencia. En este caso, el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, y lo que significa que Rafael Machargo haya enviado una carta ayer en la tarde para insistir en revocarse, en recular una vez más de su responsabilidad ministerial con relación a lo que ocurre en las costas de Puerto Rico. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar de quienes están de rodillas y cómo amanecen hoy, si se pueden mirar al espejo o no. Allí está la gente, el campamento activo en Rincón. Vamos a tratar de que nos envíen una foto de lo que está ocurriendo, que me dicen que hay tantos policías que la zona oeste... Y parte del país se queda sin policías porque los tienen vigilando. Los apartamentos privados, entre ellos de Rita Vélez. Cómo se constituyen las turbas allí en los apartamentos de Sol y Playa. También el apartamento de Walter Pierluisi y Cern, que es el primo hermano del gobernador Pedro Pierluisi y que allí están todos los policías cuidando su propiedad privada. Vamos a hablar también de lo que está pasando con los camioneros y lo que pasó. Presionaron, insistieron en que se iban de asamblea permanente y aparentemente hay un acuerdo con el gobierno. Claro. No olvidemos que uno de los problemas que tiene ese acuerdo es que el gobierno de facto supuestamente no lo ha avalado. Y el gobierno de fa de facto, la Junta de Control Fiscal tendrá algo que decir con relación a eso. Tempranito, todos los días, por ahí está Frances Segarra, Norma Rodríguez, Ivonne de Los Ángeles, gracias por estar, María Adorno, Mariana, Mariana Luigi dice: dictadura total, hay dinero corriendo, dice Ángela Ponte, no lo dudamos. Esos son los comentarios de ustedes temprano por la mañana, que se busca el gobierno de Puerto Rico por no darle cara. Abner Lazú Cardona también está por ahí, buenos días Abner, por no darle cara al país. Contestando las preguntas urgentes. ¿Por qué la policía tiene que vigilar la propiedad privada de Rincón de Sol y Playa? ¿Por qué Rita Vélez, Walter Pierluisi, los Pérez Carnaval, los que viven allí, no pagan por esa protección? ¿Por qué quieren coger la playa para ellos? Como si en efecto los bienes de dominio público lo fueran. Pero vamos a hablar de eso. También de los camioneros. Eh, yo creo que nos vamos a centrar en esas noticias, pero sobre todo también vamos a hablar de una imagen que está circulando esta mañana con relación a la, la eh, primera dama de Haití, que hoy va a oficiarse en ese hermano país caribeño, las honras fúnebres al presidente asesinado Yomenal Mois. Antes, vayan a bonitarradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Compartan, compartan, compartan todos los contenidos de Bonita Radio. Vamos también a poder donar a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación eh, recibe cheques y giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 1940. San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Vayan también a Bonita-Bajo Radio, a Bonita Radio en Instagram. La primera dirección es de Twitter. Vayan a iVox, iTunes y Spotify. Allí están todos nuestros programas tipo podcast. E igualmente, vayan a, eh, ya dije Instagram, todas las plataformas, YouTube, no se olvide, le pone a la campanita y le dice cuando estamos en vivo, gracias a Buen Vecino Café a la cooperativa Abraham Rosa y a la cooperativa de Vega Alta. Gracias un montón por estar siempre apoyando este proyecto. Es cierto que murió el topo, no me diga que mi, el topo es vecino nuestro aquí y lo último que vi fue eh, que estaba construyendo su hijo eh, una rampa para llegar a su a su hogar eh, no lo sé honestamente el topo tiene 81 años 70, eh, 81 años y está bien raro, está bien raro que eh, no haya salido nada todavía, pero bueno, vamos a ver. Recordemos que compartan, compartan, compartan y vamos a empezar las noticias de hoy. Yo quiero empezar por una nota importante que está, como siempre, atravesado a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, lo que yo he llamado los fogones prendidos. Sabemos lo que está pasando alrededor del país, en las diferentes instancias, sobre todo, donde se está viendo más presencia. Ah, y aquí está la foto, se la voy a enviar a nuestra directora técnica. La foto que nos envía Eliezer Molina de lo que está pasando allí en eh, Rincón ahora mismo. Eh, yo quiero empezar con esta información que tiene que ver con cómo el gobierno de Puerto Rico se está organizando para establecer una estrategia que invisibilice lo que está pasando alrededor del país en todos los fogones prendidos por la insatisfacción social que tiene Puerto Rico hoy, verano del 2021, con la forma en que su gobierno está dirigiendo los destinos del país. Yo pensaría que no los dirige, que los destruye. Cuando no hay liderato con capacidad no solamente técnica, con capacidad estratégica, con voluntad, con sensibilidad, que desarrolle un plan para dirigir el país en su momento más crítico. Tenemos el país que tenemos desmembrado hasta cierto punto. Y yo sé que son palabras fuertes, yo sé que son análisis que a veces pensamos, como eh, creo que fue Ilka que me comentó en, en, una, en un eh, mensaje a través de las redes, que Puerto Rico duele, que el país está realmente convulso con todo esto que está ocurriendo. Y sí es cierto. Ahora... Yo siempre he creído que hay cosas que tienen que descomponerse para componerse. Y en el intento de ese gobierno de traer eh, información tergiversada, desinformar al país, esta semana nosotros hemos visto el intento de que el país no recuerde que el gobernador de Puerto Rico se fue de vacaciones en el peor momento. Y en el momento más crítico, como si no le importara lo que está ocurriendo, en el país que él dijo que iba a dirigir con sensibilidad, con comunicación, eh, con sentido de pertenencia, etc. Y es colocar a todos los jefes de agencia en posición de dar anuncios de bombos y platillos que finalmente son anuncios huecos. Porque si ustedes asisten a los primeros 15 minutos, 25 minutos del video de ayer de la conferencia de prensa del secretario de Hacienda y del secretario del Departamento de Justicia, ustedes van a escuchar un caso que es un caso de tercera, que el fiscal que supuestamente investigó, que allá había un entourage de fiscales, entre ellas la jefa de los fiscales, Melissa Vázquez. Cuando usted los escucha, aquel caso no podía ni explicarlo, no sabía ni a dónde había llegado la, la iba a decir con J, la supuesta confidencia. Entonces, son eh, lagunas, son pantallajes, como dirían en country. O sea, son los pantallajes que esta gente hace y la palabra no existe. Realmente nosotros nos inventamos muchas palabras allí en country. Eh, para poder apantallar nuevamente la realidad y tratar de, de llevar al país a que piense que aquí todo está bien. El problema con esa estrategia es que la gente está sintiendo que todo está mal, que hay frustración, que la enajenación. Cuando a usted le tocan aquí, cuando a usted le pinchan y le dicen despierta. No lo está diciendo el gobierno ni un mecanismo de presión como puede ser el de los camioneros. Lo está sintiendo usted cuando va al supermercado y ahora los 50 dólares que tenía para hacer la compra no le dan. Lo está sintiendo usted cuando por la mañana le dicen, ojo, hay paro de camioneros. Eso quiere decir que muchas cosas pueden escasear si se alarga el tiempo de participación de los camioneros que... Plantearon desde el día uno que no era en contra del país, que era en contra de la Junta de Control Fiscal y el gobierno de facto. Ese asunto es terrible porque ya la gente lo está sintiendo y está tirándose a la calle a decirlo. Y el gobierno de Puerto Rico intentó en esta semana hacer lo propio con los anuncios de cómo va a ser el regreso a la escuela dentro de dos semanas en las escuelas públicas del país, con los anuncios del secretario de Justicia y de Hacienda, a una conferencia de prensa que por poco no va a nadie. Fue solamente un medio tradicional de televisión, los demás éramos medios digitales. Eh, y así sucesivamente. Y el gobernador de Puerto Rico, nada. Y Noelia García Bardales ha dicho ayer con la boca de comer que si era necesario, le iba a poner policías de Puerto Rico. Descolta de a los camioneros que fueran a buscar mercancía a los muelles. Ese es el gobierno que tenemos hoy. Cortinas de humo de lo importante, exacto. Y cuando usted lanza una cortina de humo en medio de una crisis como la que sufre el país, donde la gente está visibilizando, está gritando, el hartazgo ya es visible. Que la gente está constituida, y vamos a las fotos de esta mañana que nos acaba de enviar el Ecer Molina. Allí están, en Rincón. Cuando los jóvenes decidieron, vamos a defender las playas de Rincón. Usted, lo único que puede esperar de un gobierno es atender la situación y no hacer estos anuncios tipo pantalla que le van a rebotar en la cara. ¿Y qué hizo Rafael Machargo ayer? Mire, Rafael Machargo es este secretario que yo lo vi en el 2020, en esta imagen, tomándose fotos en el medio de la preparación de uno de los coratos de huracán que ustedes saben que tenemos alrededor de toda la eh, temporada de huracanes, cuando la gobernadora sucesoral estaba en el poder. Y Rafael Machargo se tomó esa foto frente a las bombas que ustedes saben son la crisis, por ejemplo, de urbanizaciones como la de Ocean Park. Mire, si el asunto de, de los fogones prendidos están difíciles, en Ocean Park hay gente hace tres días que no tiene servicio de energía. Y de las cosas que he leído, de los, de los mensajes que he leído a través de las redes sociales, hay. Personas, dos de ellas que tienen hospederías allí en Ocean Park, que no han podido operar correctamente porque llevan tres días sin servicio de energía. Una persona que trabaja desde su casa que no podía celebrar una reunión porque estaba a oscuras anoche y obviamente no tenía servicio de internet. Norma Rodríguez dice que Machargo es pintor y capota. ¿Qué hace Machargo? Vamos a la carta que emitió Machargo ayer. Mire, yo, yo he visto mucho en jefes de agencia. En este, eh, en este tiempo asistiendo a lo que es el periodismo desde de, eh, inicios de mi carrera como periodista escrita de prensa escrita, inicios de la carrera también que hice algunas cosas de radio y te, finalmente terminé en el área de radio y ahora en este esfuerzo digital pero lo que yo estoy viendo de Rafael Machargo más allá de la terquedad, esto tiene nombre y apellido y esto es un empujón que alguien le está dando a Rafael Machargo para que escriba esto Dice Rafael Machargo que hay una interpretación única y es la que él está tratando de establecer por segunda vez sobre la orden de cese y desistimiento enmendada. Siempre debió ser que la muralla se refiera a la muralla en proceso o pared en construcción paralela al mar. Al convertirse en plural en dicha enmienda, solo pretendía incluir aquellas perpendiculares al mar en sus polos norte y sur también en proceso nada más por lo tanto y hasta que la junta de planificación o la oficina de gerencia de permisos modifiquen sus permisos o se determine en la vista a celebrarse se podrán continuar las actividades de construcción dentro de las áreas así delimitadas siguiendo los protocolos de protección de las especies incluidas en la orden enmendada agradeceré se proceda conforme con lo aquí dispuesto y cualquier duda sea aclarada con este servidor. Cuando un secretario de una agencia se coloca de rodillas, sí, Rafael Machargo, usted está de rodillas. De rodillas ante los que le están presionando para que esto siga y esta construcción siga. Lo único que él consigue es que el pueblo repudie sus acciones, pero que lo repudie incluso en lo personal, Rafael Machargo, porque la persona que no se respeta desde su función pública, no se respeta como persona en su individualidad. De lo que estamos hablando es de un secretario de rodillas, un secretario que no asume su responsabilidad con el país de defender los recursos naturales. Y a mí lo que me gustaría es que si hay alguna fuente que tiene la información, no solamente porque le consta de propio y personal conocimiento, que tiene un documento, que tiene una llamada, que tiene un texto, empiece a fluir la información de quién es quien está presionando a Rafael Machargo para que esto ocurra. Porque si creen que la semana que viene es libre y nos vamos a olvidar de lo que está pasando en Rincón, están equivocados. Quieren invisibilizar, lo sabemos, a los medios de comunicación que insistimos en hablar de lo que está pasando en el país. Pero no hay manera de callar eso, el ruido que pueda hacer los grupos de interés del gobierno de turno a través de los medios pagados. No van a callar las voces de la gente que está harta de lo que está ocurriendo en el país. Y el periodismo desde lo independiente y en las plataformas digitales está haciendo lo que tiene que hacer. Y vamos a seguir haciéndolo porque nos debemos a las audiencias, nos debemos al país, nos debemos al compromiso que tenemos de llevarles la información tal y como se muestra. María Ángel Núñez, que vive allí, dice, el protocolo son 60 pies, 95 desde la orilla. En sol y playa está ampliado su colindancia con la propiedad pública del país, exactamente. Por eso es que lo escogen y quiero pensar que por eso el Banco de Talentos es casi inexistente, porque son más los que tienen integridad, decencia y responsabilidad. Gracias por ese comentario, porque voy a partir de él. La callos siempre ha habido en la vida política de cualquier país. En la historia, ahí tenemos los lacayos, los que permitieron, los que arrojaron las piedras, los que carpetearon, los que mataron y asesinaron independentistas en este país. Los lacayos del sistema colonial siempre han estado ahí. Ocurrió en la Alemania nazi, participaron de los proyectos. Ahí está la policía de Puerto Rico que lo menos que hace es filmar a los que están siendo. Eh, llevando la protesta allí en Rincón. La siempre va a haber porque son gente que no tienen espina dorsal, que no tienen valentía, que se levantan por la mañana para vivir exclusivamente desde el imaginario de que hay que tener dinero para poder resolver. Y en efecto, Puerto Rico. Y cualquiera que se levante en un sistema como el nuestro tiene que tener poder adquisitivo o tener la capacidad de acceder a los bienes de servicio a través de la moneda que es la que los va a comprar. Pero créanme, levantarse todas las mañanas y ponerse a mirar al espejo, aunque usted no tenga un peso en la cuenta, y mucho menos en una cuenta de ahorro, pero sabiendo usted que está haciendo lo correcto son muchas son muchas las entradas son muchas las satisfacciones y también muchas las capacidades que le da para seguir y poder llevar comida a su mesa pero los lacayos no piensan que eso es así lo peor de todo es el miedo con lo que con el que se levantan ustedes creen que la policía de Puerto Rico que está en rincón porque tiene un arma de fuego no tiene miedo tienen miedo de perder su trabajo. Tienen miedo de que no les den el ascenso. Y se comportan desde ahí. Y vivir sin, con miedo es lo peor. Eh, oh, y Tomás Rivera Chats eh, desviando el tema con los cabileros por la estabilidad. Yo no lo dudo, pero mira, que desvíen el tema. Tengo que decir que por lo menos tenemos un medio tradicional. La compañera Laura Quintero la están dejando escribir desde el nuevo día con relación a este asunto. Y eso es positivo dentro de todo, porque yo estoy clara que hay compañeros que quieren hacer mucho y sus medios no los dejan. Pues por lo menos aquí tenemos un, una, una bocanada de aire, como dice el amigo eh, Benjamín Morales. Y eso es positivo dentro de todo, porque... Los digitales parecería que no estamos solos. No creo en este personaje ambivalente. ¿En quién? Es el deber de todos, dice Robert Baldwin. No dejes que Pierluisi le robe la playa para construir una piscina para su familia. Lleguen, dice Saidairi. Gracias. Mucho chayoteo, dice Ilka. Necesitan que el pueblo llegue a Rincón. Eh, <clears throat> ese es el llamado que ha hecho. Eliezer Molina, y ustedes saben que él ha estado con nosotros muchas veces. Buenos días, Carmen Dávila, eh, y nos ha dicho siempre lo mismo: que la petición es que el pueblo llegue allí, a Rincón, maneje lo que está haciendo. Eh, ¿qué, ¿Cuál es una posibilidad? Y la compañera y amiga Ángeles Acosta habló de esto hace un rato, o hizo la pregunta a través de las redes sociales, sobre. ¿Qué podría estar pasando en Rincón y si había un presidente o hay un presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara? Nosotros sabemos y hemos hablado e incluso hablamos con ella el pasado miércoles que Mariana Nogales Molinelli ha ido allí, está presente. Aparentemente esto va a ser un campamento permanente como el que se constituyó en las playas para el pueblo, allí eh, en el área de Isla Verde. Las imágenes primero del biólogo, o sea, no olvidemos que aquí hay un, un, unos trabajadores y trabajadoras de la el departamento de recursos naturales que han hecho su trabajo. Estamos hablando de Carlos Diez, estamos hablando de algún personal de vigilancia, de los vigilantes que de alguna manera es la policía o la fuerza que se supone que eh, trabaje con el eh, la, el cumplimiento de las leyes ambientales, los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales han ido allí y han hecho su trabajo. Eh, yo no me quiero imaginar el nivel de frustración que para estos trabajadores y sobre todo para ese biólogo que documentó todo lo que está pasando, cuáles son las violaciones ambientales allí en esa construcción y el secretario se la pasa por el forro, Rafael Machargo, qué vergüenza. Qué vergüenza. Sidre es el jefe de OCPE y la Junta de Planificación, bueno, eh, OCPE está en efecto bajo desarrollo económico. Y si hay un secretario en desarrollo económico, el director de OCPE le, re, le responde a él. ¿Ha dicho algo Manuel Sidre? No, porque a esa gente no le importa. Además, es invisibilízalo, eso no existe. Esa es la doctrina y la propaganda. El despliegue de policías, en verdad, no sé cómo clasificarlo. Es increíble. Qué vergüenza ajena, exactamente. Yo sufro de eso también, Carlos Pérez. No descansaremos hasta lograr que se haga justicia. Las playas son del pueblo. Carlos, gracias por ese comentario. Entonces, seguimos atendiendo la imagen de lo que está ocurriendo allí con los trabajadores, por un lado, y trabajadoras que hacen su trabajo y un secretario de rodillas al sistema. ¿Qué pasa y qué podría pasar si la legislatura de Puerto Rico dice el presidente de la Comisión de Recursos Naturales Edgardo Feliciano que supuestamente le dio el visto bueno el presidente de la Cámara Rafael Hernández Montañez le dio el visto bueno para hacer un análisis y radicar un mandamus que lo que lograría sería que el, la intervención judicial le diera órdenes al secretario del Departamento de Recursos Naturales de hacer cumplir la ley allí. Claro, recordemos que estos son recursos extraordinarios, que son recursos que los jueces los acogen y deberían verlo, la palabra lo dice en términos extraordinarios, porque uno de los planteamientos es que hay un daño irreparable si esa obra continúa. Y aquí es bien importante que entendamos el tecnicismo, la terquedad de unos, por lo que sea, porque están tratando de vender sus apartamentos y necesitan que allí haya un área recreativa para poderlos vender a mejor precio. A esto es a lo que hemos llegado. Esta es la realidad. Recuerden que la zona marítimo terrestre está delimitada. Y se construye esa área recreativa y esa piscina allí en la zona marítimo-terrestre. Estamos clarísimos. ¿Qué está tratando de hacer el que empuja o la que empuja al secretario? Que se construya lo más que se pueda para cuando haya un recurso de desestimiento, las partes o la parte que esté interviniendo sea el, la administración. Eh, el departamento a nivel administrativo, o sea, el nivel judicial, se cuestione la posibilidad de no demoler porque ya el daño está hecho. Lo que pasa es que pueden pasar, puede pasar eso, y por eso insisten en, en construir allí eh, de noche y de día. Para tratar de que eso sea lo que ocurra en el momento, pero mire, si allí está el 50% de la obra, lo que pasa es que es difícil porque esta gente se metieron allí mucho antes de que hubiera un solo eh, bloque de cemento. Así es que allí está bastante detenida esa obra. Para después decir que es académico, exacto, Francés Segarra. Es académico, juez, porque mire, ahí está el 60% de la obra construida. El problema es que eso puede ocurrir, pero también puede ocurrir que haya un juez que tenga no solamente la capacidad, eh, el conocimiento y la capacidad intelectual, sino la sensibilidad de establecer, pues mire, está el 60%, la va a tumbar y le va a pagar al país y va a reparar los daños que, que provocó en esa área. Lo que estamos esperando es que en efecto la Cámara de Representantes vaya con ese mandamos y sea el tribunal el que determine. Porque yo les digo una cosa, allí puede haber una desgracia por dos vías. Allí por poco hay una desgracia el miércoles. Cuando este hombre oficial de seguridad del lado de la turba que se constituye en Rita Vélez en ese momento, la abogada de Ponce, que tiene un apartamento allí, empujó... A esta persona activista, y ya ustedes saben que estuvo a ley de nada de que perdiera la vida allí. Si no se ennucaba, lo menos que podía haber era un golpe a ese corazón y morir, morir de verdad. Hasta los fiscales con quien yo hablé ayer, allí en el Departamento de Justicia, me dijeron: en efecto, pudo haber habido allí una tragedia. Esa tragedia puede estar provocada por este mismo empuje que viene desde arriba. Pero allí también puede pasar, y es lo que yo me sospecho, que esta gente no tiene idea de cómo la naturaleza les va a cobrar lo que están haciendo en ese espacio. Allí también puede pasar que la próxima marea no solamente se lleve la piscina que están tratando de construir, que tambalee ese edificio. Y sabemos que la naturaleza en el huracán María así lo hizo porque todo ese litoral está construido en la zona marítimo terrestre. Y esto, como dice uno de nuestros internautas, gracias al despelote que hubo de permisos en la época de Pedro Roselló González, que le dieron los permisos a todo el mundo porque eran los que le daban los chavos al partido para ganar en el 92, en el 96 y en el 2000. Y eso lo saben ellos porque lo desarrollaron. Uno de ellos no puede hablar, está muerto el que desarrolló el esquema, Álvaro Cifuentes. Joven murió Álvaro Cifuentes, ¿verdad? Ese fue un golpe fuerte en el pecho o estómago, en el pecho, Nibia. Realmente yo no pensaba que esta persona lo, lo contaba. Y les voy a decir, no sabemos las consecuencias que tiene. Y yo creo que lo más importante es que esta persona siga atendiéndose porque... Ese señor que el guardia empujó no murió, pero me parece que tiene que haberle ocasionado daños internos. Yo estoy de acuerdo, Irma. Próximo evento se, se irá a la verja y la piscina. Yo estoy segura que en el próximo, en la próxima marejada, que ustedes saben que está ocurriendo en cualquier momento sin necesidad de huracán, se lleva y le socava los cimientos a ese edificio. Eso está en la arena, gente. Yo cada vez que veo la construcción digo, pero ¿y cómo pueden construir ahí? ¿Cómo es que esta gente no entiende que se los va a llevar así? Y ojalá no estén allí ninguno. Se los va a llevar así, mire, corridito. El agua. Se raja, dice Marisol Camacho. Está, está, está hospitalizado. Yo sabía que iba a estar hospitalizado. Pues miren, gracias, María Ángel, y te pido que si tienes más información, que me envíen información porque. Ayer la licenciada Melissa Vázquez la fiscal, la jefa de fiscales dijo que como esta persona no estaba hospitalizada, el caso era menos grave y la policía lo iba a investigar. Si este caso es grave, la fiscalía tiene que llevar este caso tal y como quiere llevar el caso de Eliezer y los otros dos activistas. Así que si tienen información, por favor, Oh, Elvia Meléndez dice que Ángel Román Más fue vendedor de uno de los apartamentos. Imagínate, nosotros no lo vamos a permitir, dice ir Y recuerda lo que pasó en Córcega, en Playa Córcega. Claro, Marisol, Marisol Camacho, porque lo hemos vivido anteriormente. Íbamos en un momento dado y teníamos 100 pies de playa. Vaya Playa Córcega ahora. No hay 5 pies de playa. ¿Ustedes se creen que esto no se lo va a llevar el mar? La tragedia puede ser a ellos mismos. Y yo lo que, no, lo que no puedo entender es cómo no lo ven. Es que la avaricia es más grande. Es que la necesidad de los 190 o de los 245 mil dólares es tan grande que están anteponiendo eso. Pero si ustedes sabían que estaban comprando un, un condominio, un apartamento en una zona que estaba allí en el mar. Ustedes lo sabían. Mida dice que no reconoce acuerdo anoche entre el gobierno y los camioneros. Aseguran, siguen firmes en su postura inicial y no acatarán orden de aumento de factura, de tarifa. Imagínense. Ahora es que viene lo bueno. Eh, esto no quedará así. Gracias por ese eh, mensaje, Julito. Yo creía que Álvaro Cifuente estaba vivito coleando y respaldaba a Mickey Mouse. No, los días. Lucy, Álvaro Cifuentes se murió de un ataque al corazón fulminante el año pasado. La mezquindad siempre ciega, exacto. Hay que agarrarlo a una silla y ponerle el video mil veces y decirle: Mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. ¿De qué vale tener inteligencia si no tienes conciencia? Dice Nibia. Carlos Pagan: En 10 años el cambio climático se lo comerá. Carlos, en 10 años, nada. Eso, anota, ponlo en la nevera. Sácale la foto. Vamos a poner esa foto otra vez de lo que está pasando allí. Sácale esa foto y ponlo en la nevera. Eso no hay manera que llegue ni siquiera a un año. El ejemplo claro de esa ideología de depredación característica del neoliberalismo que no ve consecuencias más allá del lucro inmediato. Miren, yo he visto yo he tenido diferentes experiencia alrededor de la cobertura de mi trabajo periodístico. En la próxima marejada de muertos, exacto, Marisol. Eh, y he visto mucho ese nivel de depredación que dice Ricardo, saludos Ricardo, eh, desde el punto de vista de cómo la gente antepone los bienes eh, materiales. A la posibilidad de tener una vida independientemente que no llegue a ese nivel, a tener el Mercedes, a, eh, a comprar un apartamento en el condado, etcétera, etcétera. Y los he visto hacer estupideces y los he visto cometer delitos por los cuales han tenido que cumplir cárcel. Por ese nivel de greedy, como dirían en contra y dicen los gringos. Y yo vi dos casos que realmente me me provocaron mucho dolor, porque vi, y eran dos hombres, dos casos diferentes, uno de ellos un abogado, otro de ellos un político, que estuvo el político a punto de que fuera intervenido por las autoridades federales, después que una persona con quien él hacía negocios en el bajo mundo fue intervenida y estaba dando a los políticos con quien había tenido contacto. Waldemar Alcabas, el nadador, otro héroe de Puerto Rico, así es, en uno de los detenidos ayer, allí en Rincón. Y a los dos los vi perder a sus hijos en el camino ese en que estaban siendo investigados, uno de ellos cumplió cárcel, el abogado. Y lo vi a ese, y fíjense qué, qué increíble, a los dos perder sus hijos en accidentes graves. Y verlos reaccionar a aquello fue para mí revelador de que la gente no piensa que va a tener consecuencias de los actos negligentes, los actos criminales, los actos que hace en contra de otro u otra. La gente piensa que no tiene consecuencia. Pero usted, y siempre lo he dicho de esta manera, a veces lo pagamos con lo más, con lo más que tenemos supuestamente preciado por lo que sea. Y eso lo he visto en los tribunales, los he visto llorar. Vi a la esposa de una de estas personas decir que jamás pensó que lo más importante en su vida perdiera la vida en un accidente de tránsito, después de tener la experiencia que tuvo con que su marido estuviera preso. Yo me cuestiono si esta gente se sientan a pensar en eso. Nosotros estamos aquí empujando algo para tener 100, 50, 60, 70 mil pesos en el banco. Lo más importante es eso. O miran para el lado y se dan cuenta que tienen una familia, que tienen gente. ¿No les importa? Pues yo realmente no sé de qué están hechos. Marisol dice, esa ansiedad por ostentar y tener símbolos de poder sale desde el deseo del ciudadano de primera clase de querer ser. Eh, más gringo que nadie. Y te voy a decir más. Eso en un momento en que el país no tiene vigilancia ni seguridad y la vigilancia la tienen los ricos en sus propiedades. Eso en un país que está pidiendo justicia en muchas instancias y la justicia es para esta gente nada más. Si eso se puede llamar justicia. ¿Qué pasó? ¿De qué se está hablando, Carmen Mercado? Estamos hablando de lo que está pasando en Rincón, que no ha dejado de ser increíble lo que está pasando en Rincón. Así es que no piensa, dice Ruby, Rincón y la piscina. Eh, Jesús decía que el amor al dinero es el origen de todos los males. Bueno, ahí están los mercaderes del templo. Y, y yo creo que, que parte de lo que tenemos que seguir empujando en este análisis es de qué está hecho esta gente. Pero importante, ponlo en la nevera. Este país es nuestro y tenemos que seguir luchando por él. Y para terminar, eh, hablamos de los camioneros. Vamos a hablar brevemente de los camioneros. Los camioneros hicieron lo que querían hacer desde... Eh, Mira, dice que no reconoce acuerdo anoche entre el gobierno y los camioneros. Aseguran, siguen firmes en su postura inicial y no acatarán la orden de aumento de tarifa, lo que nuevamente tranca el juego. ¿Cómo fue que dijo? Vamos a ver si es verdad. En ese sentido, gracias, eh, José Raúl Arriaga, de la red informativa. Recuerde que siempre estamos en la red informativa a través de todas sus plataformas, incluida la radio tradicional. Gracias, Radio Éxito, Radio Cumbre en Orocovi, Utuado, Radio Grito en Lares. Disculpen ayer que yo pues me, me enfoco en manejar el, la salida, pero hoy no solamente tienen este programa, tienen otros programas que, como siempre, son importantes para mantener a nuestra gente del centro del país y del oeste, pasando por el área norte, informados y enterados de lo que está ocurriendo. Les decía que los camioneros supuestamente habían llegado a un acuerdo con el gobierno para poder dejar de un lado la Asamblea Permanente, después que el gobierno de Puerto Rico y Noelia García Bardales y el gobernador en, de vacaciones del 32%, ser del 32% y estar de vacaciones debe estar de cara. Pero, así... Es el cárcel de la foto del gobernador en España, en Santander. La secretaria dijo que el referido acuerdo estableció que se radicaría en el Departamento de Estado el reglamento de tarifas que fue temporero para que apliquen las tarifas de aumento inmediatamente. Y que en un término de 10 días vamos a comenzar un proceso de análisis para identificar de una forma correcta cuáles van a ser las variables. a rayo! ¡Bendito! La Junta Fiscal se reúne y trae una propuesta y se la presenta al gobierno. El gobierno no las presenta, dijeron los transportistas. No las presenta y tenía algunos acuerdos ridículos. Nosotros le hicimos una contraoferta al gobierno y el gobierno la aceptó. Dijo Marrero, recuerden que Marrero es el líder de, lo, de una facción de los camioneros. Eh, dice que el gobierno en esa reunión reconoció que la Junta no tiene injerencia en las tarifas de los transportistas. O sea que, una vez más, ¿cuándo le va a decir el gobierno de Puerto Rico, Noelia García Vardales, Omar Marrero, el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi, a la jueza Taylor Swain, que la Junta se extralimita. ¿Cuándo se lo va a decir en sus funciones? No sabemos. Entonces, lo más importante de esto es que si Mida dice que no va a acatar, ahí viene el tranque. Quiere decir que si temporariamente, no duró ni, 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 cinco, ni ocho horas ese alegado acuerdo, porque si Mida dice que no va a pagar esas, esas nuevas tarifas, pues volvemos a donde estábamos y es a la asamblea permanente. Eso es lo que va a ocurrir, vamos a tener que esperar al día de hoy, pero es bien importante en el análisis decir lo siguiente. Los camioneros tomaron una decisión de hacer lo que entendía tenían que hacer para que se les hiciera justicia. Alegan estar unidos, alegan que en efecto el problema de todo esto es que si ellos no salen a protestar, no tienen el aumento que ellos alegan que necesitan tener y que en 15 años no han tenido. Y que el negociado de eh, transportación ha establecido, recuerden que antes era la comisión de servicio público que en efecto se deben aumentar. Entonces quién manda aquí? Sabemos que es la junta, pero ¿dónde está el gobierno de Puerto Rico? ¿Qué? Que se constituyen en lacayos igualmente. Que por eso es que el secretario está haciendo lo que está haciendo desde el departamento de recursos naturales porque el modelaje que tiene de sus gobernadores que es un lacayo igualmente. La pregunta es legítima. Porque si el gobernador dijo que iba a luchar contra la Junta, es como le he dicho a Rafael Hernández Montañer, alguien tiene que ponerle el pie al frente, al frente, y eso posiblemente sea que lo ordenen la cárcel. No se la quiere coger, no quiere llegar allí a MDC, en Guainabo, el gobernador. Y con cinco horas de diferencia entre España y aquí, dice José Pepe, Carmen, los embolsan por dos o tres días en lo que se inventan otra paratraña. Patraña, dice Teresa Mujica. Saludos Teresa. Negociaron para calmar la cosa y que circulen los productos durante esta semana de asueto y la bonanza económica turística. Luego lo vuelven a trancar. Veremos dónde estará el COVID-Delta dentro de 15 días. Hoy murió otra persona de COVID. Pero hay gente que dice que no, que eso no está pasando y que estoy es miedo. Y que... Yo realmente no hablo desde el miedo, hablo desde la responsabilidad que tenemos de mantener la prevención. Si usted se quiere montar en un avión, si usted quiere seguir como si nada, cada uno es responsable de su vida. Dorando la píldora, dice Elvia Meléndez. Vamos a seguir viendo al pueblo en la calle. Ojo, Puerto Rico va en camino a lo que está ocurriendo en América, de, en África del Sur. Que la cosa está bien caliente en Sudáfrica. Y ve, nunca es tarde en Bonita. Lo aprendí con Carmen Enid. Lo pueden ver y escuchar en todos estos así, en todas las plataformas. Bueno. Irisita, buenos días, empezamos temprano hoy. A esta hora yo los voy a dejar, como les dije, eh, bueno, tengo una última imagen. Que yo creo que es importante traer. La, ustedes saben que la, el magnicidio de Haití nos ha dejado un turbul, una turbulencia fuerte. No solamente en el país caribeño que lleva... Mucho tiempo, mucho tiempo en ese nivel de turbulencia. Eh, vamos a dejar la original porque una de las cosas más interesantes es ese eh, reflejo. Van a ver una foto que yo creo que es espectacular. Eh, una foto que dice mucho. Y es esta foto de los hijos de Jovenel Mois y la viuda Martín. Eh, Martín Mois, que están en una ceremonia en el Hotel Roy Christoph en el Cabo Haitiano, donde preparándose para el entierro de su padre. Allí, en Haití, hay una turbulencia, como digo, es una crisis de Estado, porque, como dice el amigo... Aarón eh, Gamalier, profesor de la Universidad de Puerto Rico, un residente de Haití en algún momento que conoce muy bien y ha estudiado muy bien desde el punto de vista sociológico lo que ocurre en Haití. Eh, Haití tiene un problema y una crisis de nunca haber, poder, eh, haber podido constituir un Estado. Un Estado como lo conocemos, que se supone que resuelva que construya, tenga una representatividad en sus dirigentes políticos para poder establecer eh, una sociedad organizada. Esto, según Arun Galamalier, estoy tratando de conseguir, no he podido hablar con él porque, como les dije, había tenido un percance, un accidente grave. Y pudimos hablar, pero no puede estar todavía con nosotros. Voy a tratar de conseguir a Lina Barrantes, que es una eh, política activista de la política en Costa Rica, que ha estudiado y ha sido persona de las Naciones Unidas allí en Haití. Así que voy a tratar de hacer esa, eh, esa entrevista para hablar un poco y en profundidad de lo que pasa en Haití. Pero más que todo, en momentos en que la región tiene los problemas que tiene, y sabemos que los problemas de Haití son antiquísimos, que quizás por haber allí una comunidad de negros nunca, y negras, nunca se ha mirado a Haití como una posibilidad de ayudarlos a manejar esa crisis, de no tener nunca un Estado constituido. Eh, se volca en este momento y se vuelca en este momento en, en lo más difícil que está ocurriendo a través de todos nuestros países caribeños, Puerto Rico incluido, el hartazgo. Ahí está Cuba, ahí está República Dominicana. Eh, con crisis particulares, con crisis que tienen su génesis en muchos problemas que no necesariamente son similares, pero hay un grito de hartazgo que es para, para mí común a través de todos los países. Y en este momento esa imagen de esta mujer primera dama, de esta mujer que fue igualmente eh, víctima de ese atentado contra su esposo, que no está vivo para contarlo, que estos son los hijos, habla mucho y fíjense que voy a decirles algo que veo en la imagen a partir de lo que puede ser un análisis de lo que ocurre en Haití, que no se pueda constituir un Estado. Una de las conversaciones que he tenido con Aarón eh, Gamalier, el profesor, es precisamente, Aarón Ramos, Aarón Gamalier Ramos, es precisamente que Haití maneja su vida pública y su constitución social, su desarrollo social, desde el punto de vista de las tribus que, por las que se componen esa sociedad, que si la tribu X accede al poder y está en pelea o en discusión o en malos términos con la tribu, la tribu Y, por eso nunca puede haber una convergencia y una eh, conversación fértil para desarrollar ese estado. Y esta imagen a mí me propone duplicidad en el término en términos de que eh, hay eh, las imágenes originales se duplican en esa sombra pero puede ser en efecto la reproducción visual de esa multiplicidad que no se pone de acuerdo pero que tiene la contradicción de que la imagen primera y segunda es la misma Ojalá esa mirada de esta imagen, profundizar en lo que significa desde cómo se componen y cómo se han eh, articulado la diferentes, los diferentes grupos en Haití, puedan mirarse hacia el futuro como que después de todo somos los mismos los que trabajamos, los que tenemos que trabajar para el país que nos reflejamos aquí. Pero esta es la imagen increíble de una familia dolida después que le asesinan a su padre en el caso de los hijos a su esposo en el caso de Martín Mois dice la misma guerra con la deuda de indemnización bicentenaria claro hay muchísimas razones para que eso ocurra eh, pero yo creo que es bien bien interesante cómo nuestro Caribe se reproduce en estas imágenes cómo Está ocurriendo una convulsión total en el mundo, pero en nuestra región caribeña, a la que pertenece Puerto Rico, también es necesario mirarla eh, caso a caso. Los Clinton se metieron a ayudar después del terremoto de, detrás de las minas de oro. Claro. Mucho de eso es lo que ocurre allí. Sí, es demasiado fuerte. Pienso igual, dice Nanisma, hablando del asunto de la deuda bicentenaria. Es valiente al estar de regreso, así es. Vienen por venganza, exactamente. Eso es posible y ahí es donde está. Sigue estando la crisis, porque la manera en que una, en que ese, esa organización social resuelve sus conflictos muchas veces es a base de venganza. Y eso hay que estudiarlo y hay que, hay que profundizar en ello, porque la gente dice. Ay, que es que en Haití nunca se resuelve nada. Vamos a entrar en el nitty gritty de por qué. ¿Cuáles son las complejidades de esa sociedad? ¿De cómo se ha conformado para que eso ocurra? Porque fíjense que esto es venganza tras venganza. Y nos vamos. Recuerde que estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También eh, puede ir a la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Puede enviarnos un cheque o un giro postal a nombre de la fundación PMB 284 PO Box 1900, San Juan Puerto Rico 00919-4000 puede ir a Bonita guión bajo radio en Twitter Bonita Radio en Instagram también Spotify iBox y iTunes allí están los canales de podcast de Bonita todos incluido Rodrigo Otero Oico que tiene una una cobertura de las Olimpiadas increíble de hecho esta mañana empezó Hubo ya celebración, conmemoración, celebración del primer día de las olimpiadas. La inauguración. Eh, leí esta mañana que hay una mujer in, involucrada en el magnicidio que solo usa un nombre como diamante. Los colombianos presentaron todos los documentos. Sí, hay aparentemente una mujer que es parte del gobierno de Jovenal. Gracias a buen vecino café, a la cooperativa Abraham Rosa y a la Cooperativa de Vega Alta. Gracias por auspiciar nuestro proyecto. Nosotros nos vemos pronto, recuerden, eh, bonitasradio.net, todos los programas allí, todos los contenidos y sobre todo si pueden donar, lo pueden hacer también a través de grabado, llegué tarde, no te preocupes, esto se queda siempre. Hasta mañana a las 11, mañana a las 11 seguimos. Buen provecho, pasen la bien, pasen un buen viernes, cuidado con la calle, seguimos.